Abundá, quien estará entregándonos los detalles del pronóstico del tiempo. Marcela, muy bonita noche, bienvenida. Bonita noche, Emma, amigos de las noticias. Continuamos con condiciones bastante favorecedoras, no solo en nuestra zona conurbada, sino en gran parte de la República Mexicana. Hay por ahí una tormenta invernal en la franja fronteriza. Llega o no llega, vamos a tener cambios. Mientras le adelanto, la presión atmosférica un poco baja en los 1010 milibares. Muchísimas gracias a Marcela. También le doy la bienvenida en este inicio de semana a nuestra compañera Mariam Ramírez, quien ya está lista con las novedades deportivas. Ya escuchó toda la información que tenemos para usted en este inicio de semana. La invitación, por supuesto, es para que no le cambie, para que permanezca con nosotros aquí en la señal de Televisa del Golfo. Hacemos la pausa, es breve. Enseguida estamos de regreso con más información para usted. Muy buenas noches, buen provecho a quien ya esté cenando. Bienvenidos a la sección del pronóstico del tiempo. En ausencia de mi compañera y amiga Deyanira Alvarado, le voy a estar proporcionando la información de cómo vamos a estar esta semana y la otra. Ya saben que andamos Evelyn y yo como el doctor Langley, así andamos. 15 días y 15 días, así a gusto. Bueno, ahora sí, vamos a ver. Calma, muchachos. Muchos carrillos, chiquito nada más. Les platicaba primeramente de los cambios que hemos estado teniendo con respecto a los frentes fríos, una circulación de alta presión. Ya no habíamos estado sintiendo las condiciones de este frente frío número 42 de la temporada, porque les quiero platicar que tenemos una circulación de alta presión que domina gran parte de la República Mexicana y que está ocasionando pues, lo que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Pues irradia hasta esta zona y por eso es que el frente frío nos hizo cosquillas, así de fácil y sencillo, además de que ya vienen más debilitados. Por otro lado, ya tenemos el siguiente frente frío de la temporada, que es el número 43, y también la siguiente tormenta invernal de la temporada. Ya vamos en la número 12, no le haga caso a esta que vemos, la número 11, esta ya está en proceso de total disipación, está ya a nada en esta noche, se acabó tan. La que nos importa es la número 12, que se encuentra en el noroeste de nuestro país, en la franja fronteriza, generando termómetros bastante frescos en la mañana y en la noche, y una máxima no tan recuperada, no hay tanta diferencia. Por eso, y está interactuando con este frente frío, es por eso que las mañanas y las noches de la franja fronteriza, de la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, todas esas zonas, incluso en las zonas altas, pudieran tener caída de aguanieve. Atención, ya está pronosticado. Ya le pasé el dato. En la zona central de la República Mexicana tenemos un incremento ligero en la probabilidad de lluvias por una línea de vaguada o convergencia. Esta línea de vaguada o convergencia es lo que va a estar desarrollando nubosidad, favoreciendo ingreso de humedad proveniente del Pacífico Nacional, y por eso van a tener algunos chubascos, sobre todo en la noche, madrugada y primeras horas de la mañana del día de mañana martes, que para algunos va a ser como lunes porque tuvieron fin de semana largo, pero bueno, mañana martes. Para nosotros, Tampico, Madero, Altamira, ¿qué va a seguir pasando estos próximos días? Por más que se asomen frentes fríos, si tenemos nuestra circulación de alta presión defendiéndonos, defendiéndonos como hasta ahora, vamos a continuar con mañanas y noches frescas, con un termómetro mínimo entre los 21 y 22 grados, máximo de 27 grados, pero hoy nos vemos a sensación térmica de hasta 30 grados centígrados, a gusto. Bueno, al menos para mí ya, prefiero mil veces estos termómetros que los friazos que tuvimos hace un mes. ¡Qué locura! En gusto se rompen géneros, a disfrutar el día como esté, hombre. Si llovió, qué rico que llovió, si hace calor, qué bueno. Ya, no se preocupe, que siempre les tengo buenos datos con respecto al pronóstico del tiempo aquí en su sección, tanto en la noche, en este caso, como en la mañana. Hacia el suroeste, península de Yucatán, vea cómo nada más, ni una nube, y un termómetro máximo que fácilmente supera los 30 grados centígrados. Igualmente en la costa del Pacífico Nacional, condiciones de tiempo bastante favorecedor. Para nosotros, si se incrementa un poco la velocidad de los vientos, es hurada, No inventen que norte, que no sé qué, no. Eso pasa mucho en la noche. Ya después de las 7:30 se incrementa un poco las rachas de viento, pero es hurada. No es frente frío, ni evento de norte, ni nada de esto. Vámonos con las condiciones actuales de nuestro puerto Jaibo. Tenemos al momento 24 grados centígrados, misma sensación térmica. Mañana la máxima será de 28, la sensación será mayor y mínima entre los 22 a 23 grados. Viento de componente, le decía,
sur-sureste, una velocidad de 17 kilómetros por hora, rachas ligeras de 20 a 23 kilómetros por hora, presión atmosférica baja, que no lo agarre la flojerita, es la presión atmosférica, estamos alcanzando al momento los 1008 milibares. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, hay más detalles más adelante. Lo invito a que me siga en mis redes sociales, me encuentras como @marcelunda, estoy en Facebook, Twitter, Instagram, ahí estoy contestando directamente todos sus mensajes. No se vayan ni suerte, mucho más le cambio y continuamos con más aquí en las noticias. Segunda sección del pronóstico del tiempo, ¿quieres saber cómo van a estar estos próximos 3 días? ¡Tarán! Muy buenas noticias. Mañana martes, miércoles y jueves continuamos con un termómetro mínimo alrededor de los 22 grados centígrados, máxima hasta de 29 para el miércoles y sensación térmica mayor. Le quiero recordar que hoy fue la máxima de 27 y la sensación andaba en los 30. Ni se diga el miércoles que va a ser de 29, vamos a andar en sensación de 31, 32. Jueves baja un poquito la mínima a 20 grados centígrados con un sol radiante ni una nube. Baja probabilidad de lluvias los 3 días y la máxima será de 27 grados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Bonita noche. A punto de cambiar de estación, que no se le pase, este próximo 29 de marzo a las 3 de la mañana, hora centro de nuestro país, cambiamos, decimos adiós invierno o la primavera.